Lo que me gusta de esta actualización es de que ahora se pueden encontrar combates en Everjust más fácil y rápido. ¿Qué? Ok, iniciamos con el combate. No me toca nada más y nada menos contra el campeón de Nebrius, quien es Sweet For You. Yo comencé con Golbat, por si comenzaba con Steelix para meter trampas locas, pero veo que comenzó con Flarigator. Aquí le mete un super diente para más o menos tantear si es que cambiaba o para ver más o menos la vida que le quitaba. Y noté que soy más rápido que él, por lo cual seguro será una variante más bulky con Eps en lo que serían las defensas o tal vez en el PS también. Y aquí, para prevenir danza de dragón o danza de espada, le meto un mofo aprovechando que soy más rápido para que así no se pueda bostear tranquilamente. Vamos a ver qué decidió hacer mi rival, el cual al ser un campeón obviamente debo cuidar un poco mejor las jugadas que estoy haciendo porque si no me la puede liar mucho. Ahí está, atacó de nuevo, ok, vamos a curarnos porque obviamente no quiero que este Golbat, que más o menos veo que está frenando bien a este Flarigator, muera rápidamente. Por lo cual vamos a hacer respiro y veo que mi rival cambia, Cam saca a Steelix. Ok, Steelix, ahí más o menos supongo que querrá meter las trampas locas, pero al él ya saber que yo tengo mofa, de seguro no lo hará. Pero por si acaso, si mi rival se confía o tal vez lo decide hacer igual, vamos a meter un mofa. Igual esto me permite que no haga nada más que atacarme y Steelix no es que sea, mejor dicho, creo que en su equipo un atacante, por lo que no me debería quitar tanta vida. Pero veo que el cuerpo pesado más o menos sí. Así que vamos a hacer lo que es un super diente, que principalmente lo tengo para Pokémon como Steelix, que no le quiten mucha vida con lo que es el pájaro osado. Vamos a hacer un respiro ahora nuevamente. Como ven, le quito la mitad de vida. También noto de que ese Steelix no tiene restos, lo cual me viene excelente porque así podré desgastarlo y llegar a un punto en donde pueda matarlo con el pájaro osado. Ok, se le va el efecto de la mofa. Yo le cuelo nuevamente el mofa porque no quiero que me ponga trampas locas en lo que es mi campo. Ahí está perfecto lo que son la mofa para el Steelix. Me hace nuevamente cuerpo pesado, el cual es un gran golpe debido a la potencia, que es debido al peso que tiene Steelix. Mientras más peso tiene, cuerpo pesado va a quitar más vida. Ok, vamos a hacerle nuevamente otro super diente porque lo que quiero hacer es tumbar ese Steelix lo más rápido posible para que no pueda colarme lo que son las trampas locas. Él en este turno va a hacer terremoto pensando de que yo con la vida que tenía haría respiro, ya que en este turno lo que hace respiro al yo ser más rápido pasaría de ser de tipo volador veneno a solo veneno en ese turno y me podría golpear con terremoto. Él sí lo pensó bien, lamentablemente yo no hice respiro en ese turno. Ahora sí lo voy a hacer debido a que no creo que se la juegue a hacer doblemente terremoto y de seguro me hará cuervo pesado. Aunque igual con esta vida no me mataría, creo yo, de otro cuervo pesado. Vamos a ver, mi rival se la está pensando. No sabe si hacer nuevamente terremoto o cuerpo pesado para ver qué tal. Yo hice respiro, obviamente. Vamos a ver. Ok, cambia a Steelix y sale nuevamente Flarigator. Supongo que para seguir tanteándome lo que es el Golbat y ir quitando o tal vez acabando mis PPs lo que es respiro, ya que ve que con Steelix prácticamente no va a hacer mucho. Yo decido acá hacerle un pájaro osado para ver si es que llego a matarlo, pero al ser ese Flarigator muy bulky, pues lo resiste bien. Y lo malo que aquí ya le activé el torrente, que es la habilidad que tiene Flarigator, por lo cual aquí me quita mucha más vida. Por lo que voy a hacer ahora respiro, obviamente, porque no quiero que me mate. Aunque no sé si de un Aquajet me mataría, pero yo supongo que si es que no cambia de movimientos es porque es Vander. Así que aquí está un poco como que desesperado porque le había activado lo que es el torrente al estar menos de, no recuerdo cuánto es el porcentaje, pero al estar corta vida se le activa lo que es el torrente. Lo bueno es que cambia y saca ahora Steelix. Yo en ese turno me curé obviamente para tratar de aguantar lo más posible y tratar de matar luego al Flarigator, pero veo que cambia. Así que vamos a meterle ahora nuevamente a este Steelix lo que es su mofa, porque como les digo, no quiero que me meta lo que son las trapadocas. Pero aquí me sale una sorpresa, y es que este Steelix tenía lo que es la valla Chiri, la cual es una valla que al el Pokémon que la tiene estar en corta vida le hace como que el siguiente movimiento que haga tenga prioridad. Por lo que el mofa salió después de que él me tirara las trapadocas. Esto me vino muy mal, debido a que por lo menos en mi equipo todavía no tengo un Pokémon que tiene despejar o giro rápido, por lo cual esas trapadocas, a menos que él haga despejar, no se van a salir. Aquí yo a él lo que hago es hacer lo que es un super diente para tratar de reducirle más vida posible, pero lo fallo, lo cual no importaba ya que en ese turno él hacía lo que es explosión. Así que prácticamente es como si ya lo hubiera debilitado. Me quita una buena cantidad de vida, pero por lo menos ya Steelix está fuera. Así que vamos a ver a qué Pokémon decide sacar. Ok, saca a Claydol.
Claydol, no estoy muy seguro si será atacante especial, atacante físico. Vamos a curarnos. Es atacante físico y es más rápido que mi Golbat. Golbat, si bien no tiene velocidad porque es un defensivo, aún así me sorprende que este Blastoise, bueno, en su nick es Blastoise, pero no es Blastoise, sino Claydol, sea más rápido y es atacante físico, lo cual al tener cabezazo Zen no me conviene tanto. Lo bueno es que esquivo ese cabezazo Zen y le meto lo que sería un mofa para que no se bostee o algo, o haga cualquier otra cosa que me pueda perjudicar. Vamos a nuevamente curarnos para tratar de más o menos aguantar los golpes y estos cabezazos Zen que me está lanzando este Claydol. Ahí está, vamos a más o menos aguantarlo bien. Lo bueno que con la habilidad de Golbat no podemos retroceder ni con los cascadas de Flaregator ni con estos cabezazos Zen de Claydol, así que nos viene perfecto. Aquí yo cambio espíritu porque tal vez este Claydol estará atrapado en el cabezazo Zen, por eso es que me lo hace, o quién sabe si tengo otros movimientos, por lo cual cambio espíritu un poco para asegurar a ver qué tal, ya que igualmente al ser tipo siniestro pues obviamente no le afecta el ataque de tipo psíquico que tiene este Claydol. Se le va el mofa, por lo cual ahí no sé qué ataque ahora hará o tal vez cambiará. Yo por si acaso hago ojo sucio, que al ser ese Claydol atacante físico le hace mucho daño. Aquí me sale Houndoom, pero aquí hay otra cosa también. Muchos estarán preguntando por qué no hice Fuego Fatuo si que Claydol era atacante físico. Y es porque al ser mi rival un campeón, él ya pensaba de seguro que yo le haría Fuego Fatuo. Por eso es que no me lo dejó, mejor dicho, por eso es que sacó a Houndoom para absorber ese Fuego Fatuo. Y es por eso que no, tampoco no se lo hice. Aquí yo saco a Gigalith, que es mi defensivo especial, lo cual lo pueden ver ya que aguanto más o menos bien lo que es el ataque de Houndoom y me viene perfecto. Aquí tal vez me la juego un poquito de que si es que este Houndoom fuera atacante físico, pero lo bueno que no lo es. Aquí yo lanzo un tóxico, aunque ahora que lo pienso tal vez hubiera sido mejor un Dedo a Temblor, ya que creo que lo tumbaba, o hasta de un Padrada sería mejor, pero aquí decidí lanzarle un tóxico. Ahí está, perfecto, le acierta. Lo bueno que el tóxico, la arena más el tóxico le va restando vida a ese Houndoom, lo cual le viene excelente ya que poco a poco se va a ir desgastando. Ahí está, perfecto, yo recupero vida con restos. Llega el, como ya les dije, mi defensivo especial. Y yo decido ahora colar lo que sería la Zarpadoca, ya que a pesar que tiene un Claydol, pues igual me puede venir bien si es que a Claydol lo debilito con otro poke antes en algún turno previo. Ok, perfecto. Él me hace otro pulso sombrío y lamentablemente retrocedo y no puedo colar las trampas locas. Es un poco de mala suerte, pero aquí ya en el siguiente turno yo decido sacrificar a Gigalith, ya que vienen sus pokés que obviamente son más rápidos que Gigalith. No creo que me dé la oportunidad de poder colar las trampas locas nuevamente, así que simplemente lo sacrifico. Igual tanto el veneno como la arena le estará desgastando más y más a este Houndoom, lo cual me mide perfecto. Así que vamos a ver, yo decido sacar a Gallade, el cual tiene lo que es un ataque de prioridad. No, mejor dicho, saco a Kangaskhan. Sí, saco a Kangaskhan porque tiene un ataque de prioridad a más 4, si no me acuerdo mal, es lo de la prioridad de sorpresa, lo cual me permite que si es que tiene por alguna razón golpe bajo o cosas así, tal vez sea mixto, pues no lo pueda hacer y así fácilmente poder tumbarlo. Vamos a ver qué decide hacer mi rival, si es que deja a Houndoom, no, lo cambia. Ok, saca Toxicroak, del cual igualmente se habrá un buen golpe de esta sorpresa. Ahí está, perfecto, Kangaskhan con lo que es el pañuelo seda, pega muchísimo. Y vamos a cambiar nosotros a Spiritomb, que es mi defensivo físico, no, a Golbat, sí, a Golbat. Vamos a sacar a Golbat, ya que le aguanto mejor los golpes, ya que Toxicroak pega tanto lucha, pega por también veneno, y esos tipos no le hacen tanto daño al Golbat, por lo cual me viene perfecto. A menos que tal vez me prediga el Golbat y me haga lo que es, por ejemplo, un puño hielo, vamos a ver qué decido hacer. Y ahí sale Golbat y se metió un Danza Espada. Ok, este es un tanto peligroso ya que Toxicroak, como ya vieron en un anterior video de mi monta de veneno, es muy peligroso si lo dejas bostearse. Así que vamos a hacer un respiro para ver si es que le aguantamos el siguiente golpe. Y me hace puño hielo, lo cual me debilita. Lo cual aquí tenemos un gran problema ya que Toxicroak está muy bosteado con el asa espada, por lo cual es un gran problema. Aquí yo decido sacar a Kangaskhan, no a Gallade, porque si bien Gallade tiene sombra vil, igual este Toxicroak puede tener lo que es golpe bajo y no sé muy bien cuál de los dos ataques iría primero. Pero en este caso, para asegurar, saco a Kangaskhan con una sorpresa, ya que esto le hará retroceder a este Toxicroak y me dará la ventaja de quitarle cada vez más vida. Y como tiene vida esfera, no podrá curarse porque también tengo a Spiritomb, que es de tipo fantasma y que no le afecta a esos ataques de tipo lucha. Así que lo mejor que me conviene es sacar espíritu de que lo que para evitar que me haga lo que es el puño de drenaje. Ahí está, perfecto, espíritu se daña un poco por las trampas locas y me hacía puño hielo. Él sabía que yo tenía espíritu, por lo cual no me hizo el ataque tipo lucha, me quita igualmente mucha vida
pero en Spiritomb yo lo que tengo es un ataque de prioridad que es lo que es golpe bajo. Y a pesar de que sea poco eficaz contra este Toxicroak, me viene lo suficientemente bien para tumbarlo. Pero lamentablemente él también me hace golpe bajo, lo cual hace que mi golpe bajo falle porque él me atacó primero. Así que esto me viene muy mal, ya que no pude debilitar con Spiritomb al Toxicroak, y el siguiente golpe, que yo por si acaso es que no me atacaba por el golpe bajo, pues hice descanso, pero lamentablemente igual me atacó y me tumbó a Spiritomb. Así que lamentablemente Spiritomb cayó, y lo bueno es que su Toxicroak también. Así que aquí estamos en un turno en el cual es un tanto clave, ya que yo no quiero que me saque a Sceptile, ya que voy a postearme con Blastoise, y si me saca a Sceptile no me conviene, ya que puede ser que Sceptile me tuve en un golpe. En cambio, si me saca Flaregate, le aguanto todos los ataques que me haga. Si me saca Houndoom, pues igual, aunque me pegue neutro con lo que es el tipo siniestro. Y a Kaleidon lo mismo. Por lo cual, aquí el que no me conviene que salga es Sceptile, para bustear tranquilamente a Blastoise con golpe coraza y así cargarme a todo su equipo. Aquí él saca Flaregate, la verdad es que no sé por qué, pero eso me conviene un montón, ya que a este Poké le aguanto con todos los ataques. Igual tenía un poco de miedo cuando su tormenta estaba activado, igual me iba a quitar una buena cantidad de vida con los ataques de tipo agua. Pero igual Blastoise es tipo agua, así que más o menos le iba a aguantar bien. Aquí yo me bosteo tranquilamente, pero veo que tiene retroceso, el cual no me quita mucha vida porque este Blastoise es más bulky, ya que al tener buenas defensas, pues me conviene un poco tenerlo más bulky, ya que con un golpe corazo de por sí ya se bostea la velocidad y el ataque especial. Aquí lo que hago es lo que es una esfera oral, obviamente, para tumbar fácilmente a este Flaregate. Veo que no era Vander, sino no sé qué objeto tendría, pero me hace lo que es una Quiet para tratar de quitarme la mayor cantidad de vida posible, pero lamentablemente no me llega a matar. Así que vamos a ver qué Pokémon decide sacar en este turno. Obviamente aquí ya al estar bosteado y tener una alta velocidad, alto ataque, Houndoom de por sí cae de un surf, Sceptile igualmente, a menos que tenga la banda Focus, no cae de un golpe, o sea, no cae de un rayo hielo. Y Claydol sí caería también de un surf o de un rayo hielo. Ok, aquí me saca Houndoom. Yo obviamente le hago lo que es una esfera oral. Ahí está, para poder golpearlo. No, le hago un surf. Sí, le hago un surf. Ok, él me hace golpe bajo. Aquí tuve mucho miedo de que me tumbara, pero lamentablemente no fue así. Y como les dije anteriormente, este Houndoom al parecer era un Houndoom mixto, aunque pueda que no debido a la vida que me quitó, ya que de seguro tenga solamente golpe bajo debido a que para un poco tener prioridad en el equipo. Aquí me asusté también un poquito, y debido a que por si Sceptile tenía algún ataque de prioridad que me podría perjudicar al Blastoise, por lo cual simplemente yo fui con la hielo. Aquí la verdad es que no sé por qué me sacó al Sceptile y de ahí me sacó al Claydol, porque como van a ver ahorita me saca al Claydol, lo cual esto me parece un poco raro, ya que no sé por qué me lo enseñó a Sceptile y después al Claydol. Supongo que tal vez pensó de que no tendría un ataque tipo hielo y lo quiso comprobar acá. Supongo que es por eso, no estoy muy seguro por qué. Pero igual, de todos modos, me tumbé a Claydol en un solo golpe. Y ahora está la Sceptile, que igual mi temor era de que tuviera la banda Focus, me tumbara al Blastoise y ahí el combate más o menos no sé cómo acabaría. Pero para mi suerte, este Sceptile no tenía ninguna banda Focus, lo cual me ayudó muchísimo para así, al yo ser más rápido que él, tumbármelo de un solo golpe y así conseguir lo que es la victoria contra el campeón de Neverius. Oh, y bueno, ese fue el combate que hice contra el campeón de Neverius. Espero les haya gustado y no sé si quisieran ver más combates con este equipo para conocer cómo va mejorando, aprovechando que ahora se puede jugar Neverius de mejor manera. También quería disculparme por no tener el audio en vivo. Esto es debido a que como me enfrentaba contra un campeón, debía estar lo más concentrado posible. Así que bueno, sin nada más que decir, yo soy Joviax, este fue mi combate y nos vemos hasta la próxima, que espero que no sea dentro de un mes. ¡Nos vemos!